Bueno, estamos en vivo aquí en el Autódromo Gálvez con el señor Fabián Presa. Fabi, imagino que en la previa hay una expectativa enorme. Ya le sacaste la luz de diferencia por la clasificación y por la serie a tu inmediato competidor. ¿Hay nerviosismo? ¿Hay expectativa de cara a la final? No, la verdad que decirte que no estamos nerviosos, ansiosos por disputar la carrera sería muy hipócrita. Pero sí, se vive con nervios, con ansiedad más que con nervios para que termine esto y podamos estar en lo más alto del podio para conmemorar un año brillante, ¿no? Ya es un año igualmente, ¿no? Para recordar, para decir, este fue un gran año de Fabián Presa en Turismo Internacional Clase 2. Sí, la verdad que fue un año que lo empezamos muy complicado porque la primera carrera del año tuve un accidente muy fuerte en NASCAR y estuve internado, el auto se tuvo que prácticamente reconstruir. Así que bueno, de esas cosas no me olvido, de todo lo que se ha ido transitando durante el año. Fui con una faja porque tenía unos dolores terribles a correr la segunda del año. Tuve la posibilidad de ganar 3 carreras este año. Así que es un año muy bueno y lo peor que nos puede pasar es ser subcampeón, que no es nada malo tampoco, ¿no? Fabi, ¿qué es lo que esperás de Cristian Monín en esta carrera? ¿Es la última oportunidad que va a tener él de descontarte y de superarte literalmente para evitar que vos seas el campeón? ¿Esperás algo en particular o vos sabés que haciendo tu propia carrera y manteniéndote delante de él no hay quien te quite el campeonato? Primero, ¿qué esperás de mí? El tesorero de la categoría, este no saca plata a todas las carreras. Lo que espero verdaderamente es que se comporte como un caballero, como hizo en todas las carreras del año. Lo mismo que hice yo, de no tener una actitud antideportiva, que venir a chocarte, a eliminarte de la carrera. Y espero terminar adelante de él, que terminando adelante de él nos consagramos y sería lo que vinimos a buscar. Bueno, Fabi, primero obviamente felicitaciones, campeón, finalmente se dio, para coronar un año ideal. Sí, por suerte y gracias al apoyo de un montón de gente que me dio una mano muy importante todo el año, pudimos lograr el objetivo que era ser campeón y creo que lo tenemos merecido porque no bajamos nunca los brazos. Esa es la realidad. Daba la sensación, y a ver, que sé que yo no lo quería decir en la previa, viste, uno es siempre cabulero para estas cosas, pero me daba la sensación en la previa de que si vos no aflojabas, la carrera no se te iba a escapar. Y me parece que fue así al cabo de las 13 vueltas. Sí, mira, vos arriba del auto, por experiencia, podés proponer un ritmo, podés hacer 10 millones de cosas, pero no nos tenemos que olvidar que esto es una carrera de auto. Tiene 1.800 componentes, cualquier automóvil, más de todo de competición. Así que cualquier cosita nos podía dejar tirados. Por suerte el equipo trabajó muy bien, puso todo lo que había que poner, cambió elementos nuevos para esta carrera y verdaderamente se vio reflejado en pista. ¿Este es el puntapié inicial para qué? Nada, para irme de vacaciones, para darle un abrazo a todos los sponsors, a toda la gente que hizo posible esto, disfrutar y bueno, y pensar en la temporada que viene, otro desafío. ¿Una dedicatoria en especial a quien le quieras hacer en con esta coronación? A todos los chicos del club, a la familia Moyano, a Hugo, a Pablo Campoamor, Emilio Puebla, Checho, Ani de Prensa, Daniel Heller, Bati, en fin, a todos los chicos, a Emi, a Milce, a todos, no me quiero olvidar de nadie, pero todos saben que los quiero mucho, que los tengo en mi corazón. A Pau, que siempre voy con la fecha última para poder retirar un dinero, a Mica, a todos los que están en el club que me dieron una mano incondicional y bueno, a los sponsors y a todos los amigos que vinieron a estar conmigo incondicional, mi familia que se merece esto tanto como yo, toda la familia camionera, es para ellos. Salud, Fabi, por este nuevo campeonato y bueno, a festejar con la familia y con los amigos. Bueno, te agradezco mucho a ustedes que tuvieron la delicadeza de venir a cubrir este evento.
Y de nuevo, el agradecimiento a todos. Les mando un abrazo y unas felices fiestas. Gracias, camioneros.